médico, Dorna, el mundial, está constantemente trabajando para disminuir la posibilidad de lesiones con el airbag, pues con el asfalto, con las escapatorias, con los tipos de mono, con los guantes. La seguridad de los circuitos ha mejorado muchísimo. Sin duda están disminuyendo las lesiones, por lo que digo, cada vez hay más competiciones, hay más pilotos, cada vez es más competitivo y el número de lesiones no aumenta, se mantiene. Puede ser que un año aumente un poquito porque a lo mejor en una caída múltiple pues se hacen daño cuatro, pero yo creo que estamos disminuyendo la incidencia de lesiones. Y hay cosas inevitables, por ejemplo, con Ángel Charte estamos siempre muy preocupados en las primeras vueltas, porque las caídas múltiples, que en estas sí que el piloto tiene pocas cosas que hacer porque se te cae un piloto detrás, delante, o uno de atrás te da un golpe. Por eso en las primeras vueltas el equipo médico está absolutamente en tensión con un coche detrás. Se da cuenta que te vas a caer, tú te pones completamente en tensión y todos tus músculos te protegen. A lo mejor te rompes la clavícula también, pero te la vas a romper de una forma mucho menos grave que si te coge de improviso. La ventaja es que son muy valientes y que son muy hábiles. La habilidad, ya vemos algunos pilotos que parece increíble que no se caigan. Pues la habilidad acompañada de una preparación física que todos tienen y que están todo el día entrenando, o sea que yo creo que son tres cosas: la inteligencia, la habilidad y tu musculatura.